Nivel de noticias de qué está hablando el país y el mundo. Richard Berma, subsecretario de Estado de Gestión y Recursos de Estados Unidos, se solidarizó este fin de semana con la Iglesia Morava en Nicaragua en una actividad en la comunidad Morava de Pensilvania. Eh, indicó que preservar el patrimonio cultural y natural es algo que nos ayuda a encontrar puntos en común y une a las personas. Agregó que al mismo tiempo que celebramos la herencia y la importancia de la Iglesia Morava en los Estados Unidos hoy día, también debemos reconocer los desafíos que enfrentan los feligreses moravos más allá de nuestras fronteras. Nos solidarizamos, dijo Berma, con el pueblo de la Iglesia Morava aquí, también en Nicaragua y en todo el mundo, en la búsqueda de de un mundo donde todos puedan practicar su fe libre de persecución o de represalias. Hay que recordar que la dictadura sandinista, a través del Ministerio del Interior, canceló 5.664 ONGs desde 2018 hasta la fecha, según un conteo que las mismas organizaciones nicaragüenses han realizado desde el exilio, y que en el caso de la Iglesia Morava, es una organización religiosa que... Eh, se remonta en Nicaragua a 1847, cuando misioneros moravos alemanes comenzaron eh, en el Caribe Sur su labor y desde el principio han trabajado entre los pueblos indígenas Miskitu, Sumo y Rama. Eso fue lo que indicó Richard Berma, subsecretario de Estado de Gestión y Recursos de Estados Unidos en relación a la iglesia morava en Nicaragua. Este fin de semana se conoció también de una barrida en la Universidad Nacional de Ingeniería. De acuerdo a información que ha divulgado el periodista Miguel Mendoza, se han despedido a unos 150 trabajadores entre docentes, administrativos y directores. Entre los corridos se encuentra la rectora Glenda María Velázquez y también el director de adquisiciones Carlos Andrés Arquín. En el caso de Glenda María Velázquez tenía dos años como eh, rectora y 30 años de trabajar en la UNI. ¿Qué es lo que pasa? Según eh, lo que indica Miguel, que le han informado las fuentes, la despiden por malos manejos en el área financiera, teniendo como aliado al señor Jarquín de Adquisiciones. Según fuentes de la UNI, desde hace dos meses Glenda María Velázquez la andaban en la mira. Luego es que se apareció estrenando, doña y amigo, una gran camionetona a Prado que al final tuvo que devolver. A inicios de la semana pasada llegaron a Ramona, la ladrona Rodríguez, que es la rectora, o mejor dicho, la presidenta del CNU de la dictadura, acompañada de Fidel Moreno y Gustavo Porras. Tuvieron ahí una encerrona y ahí se comenzaron a conocer los datos del por qué estaban sacándola, y la lista de quienes iban a ser despedidos. Este fin de semana, de acuerdo a la información que divulgó Mendoza, el edificio de la UNE se mantuvo bajo vigilancia policial y con acceso limitado. Las anomalías eh, la aprovecharon los enviados de la dictadura para despedir, eh, o sea, las anomalías que llegaron a, a ver con el caso de la señora esta. Eh, Glenda María Velázquez sirvió para que él mismo se hiciera la lista de los despidos y les pasaran a, a decir que tenían que irse. Las cartas y los correos de despido fueron firmados por el director de recursos humanos. ¿Y quiénes son los otros despedidos con nombre y apellido hasta ahora? Además de la señora Glenda María Velázquez, también está el señor Jarquín, el, el de adquisiciones Carlos Andrés Jarquín, la directora jurídica Alba Jacqueline García Áviles, el director financiero. Dan Felipe Girón Pérez, y este lunes siguieron enviando correos y entregando cartas de despido. Son 150 trabajadores corridos entre docentes de gran experiencia, administrativos y los cuatro directores. Sí, señor, eso es lo que ha pasado en la UNI. Esto es parte de la barrida que se viene dando en todas las instituciones del Estado. Recuérdese que la, unidad, la Universidad de Ingeniería es una universidad pública. Que recibe fondos del 6% y del, eh, que forma parte del Consejo Nacional de Universidades que la dictadura tiene bajo su control, y por tanto, más corridos. A mí, cuando me hablan de corrupción, me quedo, es como, ¿cómo que le dicen que corrupción no autorizada? Porque corrupción hay en toda la dictadura. Pasa que si ellos no lo han autorizado, entonces es pecado. Si lo han autorizado, como por ejemplo, a ver. ¿Quién es el zar de las farmacias y de los medicamentos en Nicaragua? Gustavo Porra. Ese tiene corrupción autorizada. ¿Quién es el delincuente que mete a mano llena, saca a mano llena dinero de la alcaldía de Managua que controla la dictadura? Fidel Moreno. Corrupción autorizada. Es decir, para mencionar esos dos ejemplos de gente que... La ladrona Rodríguez no, no creo que tenga pues, como las mejores credenciales. Creo que también de, algo de, de corrupción debe llevar adelante, pero a, al margen de que se ha metido la grapa o no en alguna, en alguna acción, solamente el hecho de haberse robado las universidades por orden de la dictadura la convierte en una corrupta también. O sea, el haber asaltado la UCA y haber abierto la universidad Chico de los Palotes, ella, y poner la bandera del trapo rojo y negro como una gran insignia, eso ya la convierte en tal cosa. Por tanto, cuando uno mira... A esta señora Glenda Velázquez que le dicen que esta, esa es corrupción no autorizada que está siendo castigada por la dictadura. En resumen, ¿verdad? no hemos de transparencia porque no se trata de eso, de ninguna manera. ¿Cuántos me gusta llevamos, doña Iquela, a esta hora? Cuénteme, para yo contarle eh, a los amigos. 215 me gusta, vamos a, eh, a darle un poquito más rápido de los me gusta para que alcancemos más rápido los 500 y arriba de los 500. Porque con sus me gusta nos ubican siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales. Sí, señor. Juan Coca, seguramente, eh, después de eh, darse una dosis, ¿verdad? De esas que lo hacen alucinar, al igual que a su mamá. Yo no digo que Asesínica consuma lo mismo que Juan Coca, pero de que consume algún somnífero, eso sí estoy. Yo he convencido porque Asesínica ve elefantes azules, lagartos rosados y leones eh, morados. ¿eh? Y a mí es una realidad que no existe en Nicaragua y así la describe a la hora que, que, que está bajo esos efectos. Pero Juan Coca sí es de los que polvo blanco, hierba, bañados, todo eso es parte de, de esas cosas que él está siempre consumiendo, pero de vez en cuando se le ocurre agarrar el teléfono, entrar en la cuenta de X y bajo esos efectos eh, tirar cualquier cosa ahí para ver qué, 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 qué reacción hay. deben de cuidarlo un poco más. deben de llevarlo a algún centro para ver si se si reflexiona. pero bueno, se lanzó contra lula. sí, señor, contra el presidente de brasil. el corrupto, Luis ignacio lula da silva, que está en pleito con venezuela, está en pleito con está en pleito con maduro, está en pleito con ortega. Eh, solo falta que se pelee con Díaz Canel en público, porque en privado es muy difícil. ¿Qué fue lo que puso en su cuenta de X Juan Coca? Aquí está. Solo porque Lula dijo que, pues, ahí no lo pueden llamar comunista solamente porque es barbudo. Pero él dice que el comunismo ya Ya no es algo de lo que él forma parte. Aunque antes era como la, el camino a seguir, ¿no? Para Juan Coca sigue siendo el camino a seguir. Veamos. Estimado Lula. El comunismo no es un demonio. Oiga bien esto: aquí está aquí, te le, aquí está, voy a decir que la parte que uno dice está elevadísimo, elevadísimo en esta. Es una inspiración de las almas más elevadas del mundo en busca de igualdad y justicia para todos. Que tus años, miedo y comodidad te hayan alejado de esa meta. Es muy cosa tuya. <laughs> o sea. A ver, a ver, ahí va, a, Vamos, vamos. A ver, doña Deikel. A ver, doña Deikel, amigo. ¿va? A ver. Este que nunca ha trabajado, ¿verdad? Primero, este que nunca ha trabajado, hijo de papi el que le regalan canales, con fondos de la, de la ayuda venezolana, de la cooperación venezolana. Yo hice esa investigación en el nuevo diario. Y de eso dan fe los que trabajaban en el nuevo diario. Es más, Jennifer Ortiz eh, me cita en un trabajo porque efectivamente eh, eh, fuimos nosotros los que fuimos dándole seguimiento hasta que incluso Rafael se llama... ¿Cómo se llamaba este tipo? ¿Cómo se llama este tipo? No me acuerdo. Era Rafael, pa Rafael Paniagua. Creo que sí. Rafael Paniagua era el encargado... Eh, o el enlace entre en aquel entonces Hugo Chávez y, 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 y la dictadura de Nicaragua, y él fue el que me dijo a mí que sí, ellos habían comprado, habían designado fondos para comprar el Canal 8, pero en realidad el Canal 8 le quedó a este vago de Juan Coca. Entonces, este que es un vago, que nunca ha trabajado, que tiene un canal, y dice uno, ey, prate un canal, y como hiciste, ah, es que más mis papi me lo regalaron, que vive como un oligarca, que conduce vehículos de los oligarcas nicaragüenses de la burguesía nicaragüense. digo cuando digo la burguesía nicaragüense, porque este tipo camina una Toyota Prado que te cuesta 50 mil, 60 mil dólares en Nicaragua. No cualquiera la tiene. ¿Eh? Entonces, este que habla de comunismo vive como capitalista, como un eh, neoliberal de lado a lado. Vive en plenitud el neoliberalismo vive de la riqueza, mala vida de su familia. Y no es que esté defendiendo a Lula, porque a mí Lula me tiene sin cuidado. Es igual de delincuente. La, la noticia es que se está peleando con Lula porque Lula ya está distanciado con su, con su papito, con su papi, ¿verdad? Porque Lula le, le dijo arrastrado Ortega, Daniel Ortega, Lula. Y, y Lula lo ha evitado responderle porque es ponerse a pelear con un pandillero de barrio. que no hay que ponerle atención. Pero bueno. Ya le no, 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 a mí me parece aquí, a lo mejor es que, como le digo, eh, bajo los efectos de un bañado, se, se, se dispara, lanza. ¿Cómo es que póngame pues, por favor de nuevo el, el, la cuenta de X de este vago? El comunismo no es un demonio. ¿Acaso Lula dijo que era un demonio? No. Lo que pasa es que está él viendo en Diablos Azules en ese momento. Está viendo a su mamá, nada más que en versión eh, mejorada, a lo mejor. Y dice, no es un demonio. Es. ¿Cómo? Póngame, por favor, la, la, es una inspiración de las almas más elevadas. Elevada estaba, elevado estaba él. En ese momento. Bien, pero. ¿Cómo es que lo pone? Creo que lo pone Caco, es que lo pone mejor. Todo pintado de vino de blanco. Aquí cuando lo, lo Entonces, este oligarca, este burgués de la nueva camada. De venida de el saqueo de los, eh, de los petrodólares y el saqueo de los recursos de los nicaragüenses. Este que se gana los contratos de publicidad del estado porque la, la asesina y su papá así se lo ordenan a todas las entidades públicas. Este viene a hablar de comunismo, de socialismo y de que el sueño de las almas y los de, la, de, la, de, la, de, la, de que el sueño la inspiración más elevada de las almas más elevadas. Clase, clase nota, ¿no? Doña o sea, que, esa, esa, que se, esa que se lanza Juan Coca debe ser de las, de las más potentes que hay, doña. Díaz, de las más potentes que hay. Va a tirarse otro tuit seguramente de otro poco porque malas noticias para él y para su papito y para Maduro. Lula no fue a la reunión de los BRICS que se está, de la, que se está realizando en, este, en estos días. Y ya se opuso públicamente a que Venezuela sea parte de los BRICS. Si se opuso a que Venezuela sea parte de los BRICS, ahí anda el canciller de la dictadura, el espía Jensky, y también anda el otro eh, delincuente de Laureano Ortega. Ahí andan, no, andan en, no forman parte de los BRICS, de los BRICS pero ahí andan ellos haciendo el mate para tomarse fotos. Qué malas noticias que Lula le diga ahí a la gente. Le van a decir con el embajador, no quiero a Venezuela en esto. Y si no acepta a Venezuela, son muy malas noticias para la dictadura de Nicaragua también. Porque no lo va a aceptar. Ahí van a decir, pero Venezuela no es la... No, digo, pero si Brasil no es la que manda. Pero Brasil es el gigante de, de Sudamérica. Y de los más pesados que hay en los BRIC. Así que... <laughs> no son buenas noticias. Ni para Maduro... Ni para Ortega, ni para Díaz-Canel, ni ninguno de los dictadores que andan ahí, como decían, coyoteando, coyoteando a ver qué agarran en los BRICS allá, en esta reunión que se está dando en estos días. Antes de seguir, recuerde que la familia Multiservices le ofrece diversos servicios. Y usted debe estar cerca de ellos. Taxes personales, ahora que viene la temporada, taxes corporativos. Recuerde que también encuentra servicios migratorios y asesoría de parol, seguros de salud Obamacare, seguros de vida. Y además de eso, eh, les ayudan con la compra, venta de casas y refinanciamiento. Y el ITEM Number, además de eso, el envío de carga puerta a puerta. Los teléfonos están en pantalla y usted no puede dejar de llamar a los, a los servicios de la familia porque. Tienen un personal de primera categoría. Son muy profesionales y están ahí para atenderle como usted se lo merece. Tómese la tacita de café, cómase una rosquillita, una cosa de horno ahí en las la oficinas de la familia mientras está esperando que le resuelvan su problema. Confíe en ellos. ¿Por qué? Porque en la familia multiservices todo, todo es posible. Por otro lado, el padre Marcos Omar Riva este fin de semana, doña Dickel, se refirió a aquel pasaje de la Biblia, el, el Evangelio del Domingo, entonces dos de los apóstoles le dicen: Señor, ¿podríamos nosotros ocupar un cargo privilegiado a la derecha o a tu izquierda? Una vez que, que estés en tu, en, tu, en tu reino, y Jesús eh, los reprende. dice que no, este no es asunto de cargo, y además no es el que se encarga de, de decir quién sí, quién no, sino su padre. Pero bueno. El padre Marcos, en su homilía que estuvo, como siempre, ¿no? Parece que estuviera, doña Díquel, el padre Marcos eh, lanzando en las grandes ligas. Va para ahorita, para la final. Va a llamarlo, creo, no sé si los Yankees o, o los Dodgers, ¿verdad? Para que suba la lomita porque está tirando Sinker arriba de los 95. Está durísimo. Dijo el padre Marcos que han existido apóstoles que siempre andan detrás de puestos con estrategias clandestinas, buscando lo que por mérito no se les da. Lo que dice el padre Marcos son golpes a los oportunistas de la iglesia católica, y esto lo digo yo, esto que dice el padre Marcos es a los oportunistas que andan detrás del hueso. Allá en Nicaragua quiero ser obispo, yo quiero ser cardenal, mire, aquí estoy, tómese fotos conmigo, aquí estoy, mire, no, 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 no se olvide de mí, aquí estoy. Los Julio Arana, los Banerjes, los, los, los Bismar, Carballo, los Rafael Ríos, todos estos andan. Los Eddie Montenegro, todos estos andan, los, ¿cómo se llama el otro? El, el arrastrado de Toñito Castro, todo eso, el, 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 todo eso, esto que dice el padre a continuación. Está dirigido a ellos, no los menciona. Este, esto lo traduzco yo, ¿no? Escuchemos. Han existido y existen hoy en día apóstoles, vean que va parejo dentro de la iglesia, dentro de la jerarquía, dentro del pueblo de Dios y dentro de la sociedad. Han existido y existen hoy día apóstoles y discípulos que andan detrás de puestos y nombramientos por medio de la influencia, posicion posicionándose con estrategias clandestinas para conseguir lo que por falta de servicio y entrega no se les da. No se les da porque no sirven más que a sus propios intereses, vendiéndose al mejor postor, adulando a quienes pretenden influenciar para que les promuevan a la derecha o a la izquierda de Jesús. Hasta hoy sigue ese mal. Esa fue la ese fue el primer... Lanzamiento durísimo del Padre a la gente de la Iglesia Católica en Nicaragua que anda ahí, de salamero, de la lisonja, para ver si alcanza algo. Aquí viene el segundo golpe. Dice: hay gente dentro de la Iglesia que busca poder y prestigio, eh, más por motivos personales que por motivos de servirle al pueblo de Dios. Siempre hay, dice, los que buscan lucir palios, aun cuando saben que no se lo merecen. El palio es la vestimenta de los obispos y de los cardenales, de los arzobispos en particular. Veamos y escuchemos. El carrerismo y la ambición desmedida dentro del clero, de la iglesia, son preocupaciones genuinas que han sido abordadas tanto histórica como contemporáneamente. En todas partes, partes se cuecen aguas. Estos términos se refieren a la búsqueda de posiciones de poder y prestigio dentro de las estructuras eclesiásticas, más por motivos personales que por el servicio desinteresado al pueblo de Dios. Y siempre habrá, y hay alguno, que su mirada está encumbrada en puestos donde puedan lucir su estatus y sus colores, desde donde puedan lucir palios alrededor de sus cuellos. La mirada de todo siervo y esclavo de Jesús debe estar puesta en Jesús mismo en su obrar y rescatar lo perdido, sanar lo enfermo. Es decir, hay quienes sueñan con verse con, con palios de arzobispo sin merecerlo, con golpes directamente a los eh, lisonjeros, salameros y lambiscones que le están sirviendo a la dictadura hoy allá en Nicaragua y que dicen que ser parte de la iglesia católica de nuestro país. Pero también el padre se refirió a, la, a, a lo secular, porque dice que en el mundo hay supuestos líderes, pero que tienen sumidos a sus pueblos en la miseria más grande, porque están más pensando en el beneficio personal que en servir a los demás, por eso caen en la opresión en contra de los pueblos que les reclaman que hagan un mejor liderazgo. Y eh, esto genera no solamente dolor a los pueblos, sino que... Eh, aniquila vidas, acaba con las vidas, veamos. En muchos sistemas corruptos que conocemos, los líderes buscan avanzar sus intereses personales, confiscando, arrebatando todo lo que no es suyo, en lugar de servir al bien común. Por esta razón hay muchos pueblos sumidos en la miseria, el hambre y el dolor. Esta ambición... Va en contra de los principios de liderazgo que Jesús enseña hoy a sus discípulos, a nosotros. Jesús enseña centrados, que nos centremos en el servicio del sacrificio. Jesús también desafía la noción de poder basada en la opresión y el control. El poder basado en la opresión y el control crea caos, desbarata vidas y aniquila vidas. Entonces el padre para concluir dice que el pasaje, este pasaje del domingo, invita a un liderazgo justo a ser humildes servidores. Y ese término o esa frase es algo que le suena como bomba en, la, en los oídos a algunos. Eh, genera malestar eso de humildes servidores. Porque la falta de humildad es enorme y el don de servir realmente no lo tienen. Veamos. Este modelo contrasta con los sistemas que explotan y marginan, ya que su sistema debilita y mata. ¿Qué hacemos frente a la corrupción? Este pasaje nos invita e invita a líderes y ciudadanos a abrazar la integridad y el servicio como los fundamentos del liderazgo justo. ¿Quién no quiere que lo traten con justicia? ¿Quién no quiere que le respeten sus derechos? Pues si uno lo no quiere y uno lo reclama, uno tiene que darlo también. Los líderes efectivos son aquellos que priorizan el bienestar de sus comunidades por encima de ganancias y ambiciones personales. Jesús presenta un modelo transformador en el cual los líderes están llamados a ser humildes servidores. Mala palabra en la sociedad. En un contexto global de corrupción, seguir este ideal implica un compromiso radical de transformar estructuras que perpetúen la injusticia y la explotación. Saludamos al padre Marcos porque está eh, durísimo, durísimo con las rectas, con el sinker, con la curva. Está manejando desde la loma. Van a llamarlo los Doyers, van a llamarlo los Yankees para la final, doña Porque está tirando durísimo. Un abrazo al padre Marcos. Ahora, para vincular esto, que decía el padre Marcos, apareció... El sacerdote al servicio de la dictadura en Ginotega, Rafael Río, otra vez haciendo alarde de su actuar coprófago. Es realmente vergonzoso lo que hace este sacerdote por unos Córdobas más, por unos pesos más. Porque no me digan que este hombre <laughs> eh, habla a favor de la guardia sandinista y a, y a favor de la dictadura porque fue iluminado por el Espíritu Santo, por el amor de Dios. El que defiende a criminales y a vertugos no está cerca de Dios, está cerca del chamuco que lo invita a jugar a quedar bien con Dios y con el diablo. No se puede quedar bien con el, con el diablo. Aquí ustedes van a escuchar cómo ora, y casi lloré cuando le escuché, casi los ojos se me pusieron aguados cuando escuché cómo él ve a los guardias sandinistas cómo él se conmueve de saber el servicio que él dice que dan a la población nicaragüense. purecitos ¿no? purecitos los guardias andinistas, cómo se sacrifican en las calles eh, para darle seguridad a los nicaragüenses. Son una manada de criminales uniformados al servicio de una dictadura. Y este padre quiere ponerlos como grandes servidores públicos. Escuchemos, por favor, con el estómago lo mejor que se pueda, porque da ganas de vomitar lo que hace este tipo. Que tengamos sentido solidaridad, que mientras tú puedes comer y pasas un hermano en una patrulla, nuestros hermanos caminando con frío, con hambre, Sé solidarios con él, con ellos, porque son mis hermanos, porque todos somos hijos de Dios. Mientras yo duermo, ellos andan en las calles, vigilando mi sueño, mi paz y mi tranquilidad. La ingratitud de muchos es verlo como si fuesen una fuerza opresora y no es así y vuelvo a repetir y a algunos les cuesta y les da escosor decir que el único que tiene miedo a la policía es el que es un delincuente si uno está tranquilo y en paz porque va tener miedo a la fuerza a los del orden a nuestros hermanos como eh, este Mercachifle de la fe, es de los que decía el padre, el padre Marcos, y esto lo digo yo, ¿no? Esto no se lo atribuye al Padre Marcos, pero para traducirlo, ¿no? Este es de los que anda buscando cómo quedar bien con la dictadura, caerle bien a Polito y caerle bien a quienes están al mando de la Iglesia Católica en Nicaragua para ver si de alguna manera eh, o los ascienden o los ponen en mejores posiciones. No porque tengan virtudes espirituales ni, de, ni liderazgo espiritual, sino porque le están sirviendo a la dictadura, que es lo que eh, algunos eh, están más interesados en que, se, en que se alcance, estar bien con la dictadura. Este dice que solamente los delincuentes le tienen miedo a una, a, una, a una policía que dice la quieren poner como opresora. Sí, se arrastra casualmente porque sus hermanos que han denunciado con la verdad lo que pasa en Nicaragua, a esos los han echado presos. Lo han secuestrado, lo han dejado sin tierra, lo han desterrado, lo han confiscado, lo han desnacionalizado. Por predicar el Evangelio y denunciar las injusticias, por eso lo han secuestrado. Ah, no, pero este es de los caifás. Este caifás es de los que se arrastra ante los fariseos, ante los escribas y ante los maestros de la ley 2.0. Para que ellos le digan a los dictadores, miren, el mejor candidato para esto, como decía el padre, el padre Marco, esperando que se les den espacios en las sillas más privilegiadas. Aquí tenemos a Rafael Ríos y Notega. nombrémoslo. Y puede alcanzar el cargo que quiera este lisonjero. Pero no está cerca de Dios este hombre. Ni puede llamarse un, un hombre. Porque dice, todos somos hijos de Dios. Hasta el demonio, hijo de Dios. Pero eso no significa que te vas a poner a justificar lo que el demonio hace, los crímenes que el demonio comete, los crímenes que el demonio empuja a otros a cometer. Y eso es lo que trata de hacer este tipo, ¿no? Le pide a Jesús por los matones de la, de la guardia sandinista para que los proteja a todos, dice. Para que puedan, dice después, oiga, oiga doña esto, para que puedan abrazar a sus hijos, a sus esposas y a su familia una vez que terminen su jornada y sientan el calor del hogar. Más lagarto arrastrándose por el suelo no puede ser este tipo. Escuchemos. Quiero que se derrame el Señor sobre cada uno de ustedes. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, Dios de amor, de esperanza, de ilusión y de paz. Pongo en tus benditas manos y los cubro con la sangre preciosa del Cordero a cada uno de estos tus hijos, Señor. Protégelos para que cuando terminen su jornada regresen a sus hogares, puedan abrazar a sus hijos, abrazar a sus esposas, a su esposo. Puedan sentir el calor del hogar. Protégelos, Señor, de cualquier tentación, provocación, para que sean pide para que los guardias sandinistas puedan volver a su hogar y encuentren a su familia, el carro humano. Cuando, cuando le pasen este video a usted, coprófago, lisonjero de la dictadura con sotana, le, voy a, le pregunto a usted, ¿y los que perdieron la vida a manos de estos criminales armados en las calles y que no pudieron volver a sus casas? Abrazar a sus madres, a sus padres, a su familia, y que no pudieron nunca encontrar nuevamente el calor del hogar completo porque los desaparecieron por protestar contra la dictadura. Y los que han sido encarcelados, y los que se encuentran encarcelados actualmente, secuestrados por la dictadura, y esos que no pueden volver a su hogar para abrazar a sus esposas, a sus hijos, a sus familias, y que no encuentran el calor del hogar. Y los que estamos exiliados. Que no podemos volver a nuestra patria, abrazar a nuestras familias y entrar en el calor del hogar. Eso no importa, ¿verdad, bandido? Eso no importa, porque lo que le interesa, o lo que te interesa a vos, y te voy a bocear porque eso es lo que te mereces, lo que te interesa a vos son los billetes y lo que te pueda dar la dictadura en cualquier cargo que vía Rosario Murillo, Leopoldo Brenes, alcances en esa jerarquía putrefacta que existe hoy en Nicaragua de la Iglesia Católica. Y ahí me quedo para no sobrepasarme porque es suficiente con eso. No voy a pedirle a Dios que te bendiga. Voy a pedirle a Dios que tome en cuenta estos episodios para que al momento de rendir las cuentas, entonces te acordes de lo que hiciste. Sí, señor. Doña Deikel, cuénteme, por favor. ¿Cuántos me gustas hemos alcanzado ahorita? Cuénteme, por favor. ¿Cuántos? 370, deberíamos estar ya más cerca de los 500. Ojalá y que ustedes se animen a darnos más me gusta, Porque con sus me gustas nos eh, ayudan ustedes a ubicarnos entre de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales. Por otro lado, la dictadura se sintió dolida con lo que dos funcionarios... De la Embajada de Israel en Costa Rica dijeron a los medios de comunicación independientes de Nicaragua. Uno que dijo, una que dijo que Nicaragua se ha convertido en una base para el terrorismo internacional por su ruptura, su ruptura con Israel y su cercanía con Hamas. Y el otro dijo que ya en Nicaragua, Hezbollah opera de manera clara y eh, sin, ninguna, sin ningún disimulo. Aquí está el comunicado que la dictadura emitió que lo mandó a Naciones Unidas, se lo mandó a, ahí a, a Antonio Guterres, eh, demostrando lo mucho que le dolió, doña Deikel, lo mucho que le dolió la... ¿Perdón? Ah, perdón. Sí, gracias. Es que en relación a esto del... Yo quería terminar el tema, pero doña Deikel, no lo, no, no lo tengo acá en mi, en mi, en mi apunte por eso es que no te vi. Es que en relación a este eh, a este mercachifle de la fe, el padre Edwin Román le respondió y durísimo en una línea, veamos lo que escribió en su cuenta de X. Arrastrado, que perdiste el horizonte por el cual fuiste consagrado sacerdote de Jesucristo. Punto. Punto. Saludos, padre Edwin. Usted es un hombre consecuente. Con el Evangelio y que le ha costado, al igual que a sus hermanos, Monseñor Baez, Monseñor Álvarez, Monseñor Mora y el resto de sacerdotes que han sido desterrados, desnacionalizados o sacados del país de facto, han asumido las consecuencias del Evangelio y de predicar la verdad del Evangelio. Un abrazo al padre Edwin también. Le decía que la dictadura está molesta, dolida con lo que desde Costa Rica. Eh, los representantes de Israel le dijeron a los medios de comunicación independientes, emitieron esta carta que supuestamente le enviaron a Antonio Guterres, el secretario general de la, de la ONU, y esto fue lo que indican. En relación a las declaraciones, el segundo párrafo, Nicaragua rechaza tales declaraciones, las cuales tienen el objetivo de desviar la atención del genocidio que está llevando a cabo Israel en los territorios palestinos ocupados las flagrantes violaciones al derecho internacional y además de eso, al derecho internacional humanitario, así como los sistemáticos crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra que son el resultado de una política de terrorismo de Estado. Nicaragua, en firme cumplimiento con sus obligaciones internacionales, ha roto relaciones con el Estado de Israel, al igual que ha solicitado su intervención en el caso incoado por la República de Sudáfrica por violaciones a la Convención para la prevención y sanción del delito de de genocidio en la Franja de Gaza y está tomando otras acciones legales que contribuyan a detener el genocidio del pueblo palestino y terminar la ocupación ilegal de Israel, tal y como ha sido confirmado por la Corte Internacional de Justicia en sus opiniones consultivas. Nicaragua desea señalar al Secretario General y a los Estados miembros que la escalada de declaraciones de Israel en contra de Nicaragua son inaceptables intentos por desacreditar las oportunas y legales acciones que Nicaragua está llevando a cabo en defensa del derecho internacional y de la Carta de Naciones Unidas. Es decir, ahora estos que le prestan el territorio nuestro a los terroristas de Hamas, a los terroristas de Hezbollah y que han convertido en terreno, radio, en, en, en terreno radioactivo, el territorio centroamericano y particularmente en nuestro país dicen que los están desacreditando. <laughs> Oye, Nikhil, o sea, es como aquel tipo que en el barrio todo el mundo lo conoce por borracho, por ladrón, por pelionero, por asesino, por criminal, por eh, porque penquea a las mujeres, porque se mete a las casas y, y, y hacen cabe se mete a la fiesta y hace escándalo. O sea, ese, doña Dickel, ese dice que lo. Ese dice, ese dice, me están desacreditando. Es como que ese que dice, si ya me conocen, ¿cómo soy? ¿Para que me invitan a la fiesta? O sea, pero ese dice que lo están desacreditando. Hace falta, pregunto yo, ¿hace falta desacreditar a una dictadura que está absoluta y totalmente. Visible que es una de las más criminales, de las más sangrientas que ha existido en el continente y particularmente en Nicaragua. No hace falta desacreditarlo. Es decir, a lo que ya han hecho, agregarles que ahora son una plataforma ahí en Centroamérica, en el centro de las Américas, que le sirve al terrorismo y que en ese territorio ya Hezbollah está operando de manera abierta. ¿Cuál es el descrédito? Pero es que la dictadura, ya sabemos, ¿no? Se ponen como víctimas, siempre, víctimas. Bien, ¿a dónde y en cuánto estamos, Doña Nadie? La hora con los me gusta, ya habremos llegado a los 450. Ya, ya ahí en esa, en esa carta al secretario de la ONU, Antonio Guterres, ahí le dicen que rompieron relaciones. Aunque Israel no ha recibido una, una notificación, no se la van a hacer llegar. Lo hacen así como a los chavacanos, sepan, de ese por, por enterado, pues, de que ya. Pero, definitivamente, no se trata de ningún descrédito. Es, es tan fácil decir todas las cosas que la dictadura ha hecho que desacreditarlos no, no, no es un asunto que, que, que cueste mucho, porque ya están desacreditados. 425 me gusta, gracias por sus me gusta. Y... Para concluir las noticias nacionales, porque ya vamos a entrar en un ratito con nuestro invitado, nos está esperando, o está tratando de añadir de, de nazar con él. Hoy se conoció que las autoridades colombianas eh, detuvieron a cuatro personas, entre las que se encuentran dos funcionarios locales, un nicaragüense y otro colombiano, acusados de formar parte de una organización internacional de tráfico de migrantes, especialmente vietnamitas, que de Colombia llevaban. A San Andrés y de ahí hacia Nicaragua. La Dirección de Investigación Criminal de Interpol, de la Fiscalía Colombiana, junto a la Embajada de Estados Unidos, desarrolló la operación Sin Límites en la isla de San Andrés. Las cuatro personas hacían parte de una organización que funcionaba como coyotes, pues ofrecían a los migrantes asiáticos que llevaban a, la, a Colombia o de Colombia a Estados Unidos traslados desde. La frontera de Ecuador hasta Medellín, hasta Medellín, perdón, y de ahí a San Andrés, cerca de Nicaragua, país donde le llevaban vía marítima por el pago de 2.000 a 2.500 dólares por persona. Como alias Natacha, es conocida la líder de la organización delictiva quien fungía como funcionaria de la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente de San Andrés. Otro detenido es alias El Gordo, un ciudadano nicaragüense que sería la pareja de Natacha, quien recogía a los migrantes en el aeropuerto de San Andrés y los transportaba hasta Nicaragua por mar, y también el hermano de la mujer, quien responde al alias de Sergey Y el último detenido es José, un funcionario de control, circulación y residencia que permitía el ingreso de los extranjeros, omitiendo su labor para que siguieran irregularmente la ruta migratoria con destino a Nicaragua. La Fiscalía le ha imputado los cargos por delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico de migrantes. Y un juez ha impuesto la prisión preventiva a todos. Sí, señor. Por otro lado, hoy en noticias internacionales, rápidamente, Cuba está oscura desde el pasado viernes. Las termoeléctricas, el huracán las piezas que no nos deja comprar el imperio por el bloqueo, cualquier cosa es el pretexto, ¿verdad?, que ponen en la, la dictadura cubana para tratar de cubrir su ineficiencia, su mediocridad y su inoperancia. Veamos eh, eh, cómo eh, los cubanos molestos han salido a las calles en algunas regiones de, de La Habana, en otras zonas de, de Cuba, por el apagón que hasta ahora, no ha sido resuelto. de las imágenes que se han eh, conocido du durante el fin de semana. Antes de que ocurriera esto, Díaz Canel se mostraba dolido, vestido de civil, porque el señalarlos a ellos como los responsables les parece a él que es una injusticia porque dice, nadie quiere que se hable aquí de que es por culpa del bloqueo, dice. Hay una campaña para decir que somos ineficientes. Lo que está a la vista, pues de... Lentes no necesita. Pero veamos cómo hablaba eh, antes del domingo, de civil todavía, ¿verdad? De civil, vestido de civil. Entonces, eh, en ese momento no habían arreciado los cacerolazos y las, las protestas en diferentes partes de La Habana y en otras partes de Cuba, y esto es lo que indicaba. Esto es una demostración más de todos los problemas que nosotros nos causa el bloqueo eh, y de los impactos del bloqueo que a veces la gente se cree que no, que esto es la ineficiencia, que esto es que no se quiere, que se quiere molestar a la gente, ¿no? Hoy nosotros tenemos hoy dos problemas. Uno que no tenemos combusti el combustible que necesitamos y otro que no hemos podido dar las reparaciones. Y todo eso pasa por divisa. Divisa que no tenemos por la persecución financiera y combustible que no tenemos por la persecución energética. Y es el bloqueo, y es el bloqueo recrudecido de estos tiempos. Y aquí hay gente que no quiere que se hable de bloqueo. Y todo lo que se le explica de bloqueo es tec. No, miren, ahí está. Que las redes sociales enseguida avanzaron con la plataforma de intoxicación para desprestigiar, para desmovilizar, para confundir. Y sin embargo el pueblo se ha mantenido unido defendiendo y teniendo confianza en lo que se va a hacer y en lo que se está... Trabajando. yo creo que hay que, eso hay que reconocerlo también, eso hay que reconocerlo también. Hay que seguir haciendo una alerta a la población. Seguimos en, en, en emergencia energética. Incluso cuando salgamos de esta situación de, de desconexión total que tuvimos, vamos a estar todavía en una situación de emergencia energética que va a variar en dependencia de qué resultado hay en todo un grupo de gestiones que hemos hecho para financiamiento y todo un grupo de gestiones que se han hecho para. Tener disponibilidad de, 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 de combustible para desprestigiarlo. Pasa lo mismo que con la dictadura de Nicaragua: desprestigiar a una dictadura ruinosa, mentirosa, embustera, ineficiente. Le duele que la gente reaccione y diga: ¿Sabes qué? Estoy harto que me digas que el bloqueo es el, el responsable de esto. Y miraba algunos coprófagos que me decían ahí en redes sociales. Qué falta de humanismo la tuya con los cubanos. Qué falta de humanismo lo de la dictadura por seis décadas y más en contra del pueblo cubano. Esa es falta de humanismo. Y las mentiras. Y, los, y, y, y toda, esa, eh, toda esa narrativa falsa. No hay tal bloqueo. Vayan a ver cuántos vehículos eléctricos hay en Cuba. ¿Cuántos vehículos últimos modelos utilizan estos tipos del bloqueo? ¿Mm? Hasta, hasta, hasta una de las guerras de la galaxia, anda ahí en Cuba, dando, dando guerra. Eso fue, eso fue el viernes. Ayer, que ya miran que los cacerolazos van subiendo porque hombre, ya son 48, 50 horas y más, sin energía. Ah, se puso el uniforme de verde olivo, como quien dice: aquí vamos a. Entonces, si quieren nuevamente salir a la calle a protestar por nuestra ineficiencia. Entonces les vamos a garrotear. Es más, nadie le dijo borrachos así, ¿verdad? E indecente. Pero ese me lo pone después. Aquí está donde dice que están dispuestos a garrotear a la gente, que no van a permitir ningún tipo de alteración, que la gente tiene que estar como a ellos les gusta: calladito, tranquilito. Es que en sus casas no falta el aire acondicionado. No falta la energía. En la casa de Díaz Canelí y de los achichincles de Raúl Castro. Faltan los del pueblo, pueblo cubano, pero veamos cómo amenazaba este mandadero de Raúl Castro. Hay toda la disposición y toda la capacidad y todo el despliegue y envergadura de los sistemas que tenemos organizados, desde los consejos de defensa, desde las organizaciones, del partido, del gobierno, las administraciones, para dar respuesta a la población a cualquier inquietud. Siempre que sea de manera civilizada, de manera organizada y de manera disciplinada pero no vamos a aceptar ni vamos a permitir que nadie actúe provocando hechos vandálicos y mucho menos alterando la tranquilidad ciudadana de nuestro pueblo. Y eso es una convicción y eso es un principio de nuestra revolución. Y después dijo que quienes estaban protestando eran borrachos e indecentes. Igual que Ortega dijo, los que están protestando son delincuentes, no son estudiantes. Es que, es que él, hacen exactamente lo mismo. Escuchemos a este mandadero, a este chupamedias de Raúl Castro. Lo único que contrasta con esta determinación de unidad de nuestro pueblo, con estos afanes de entre todos superar las adversidades que en ocasión, que fue particularmente en la noche de ayer, algunas personas, un mínimo de personas, la mayoría en estado de embriaguez, se han comportado de manera... Eh, Indecente, eh, han tratado de provocar alteración del orden público, han tratado de cometer algún vandalismo. Este impresentable habla de, de, de decencia. La dictadura de Ortega se solidarizó con un comunicado, igual eh, el ALBA-TCP. Vayan a ayudarles. Que están con comunicados babosos. Vayan a ayudarles. Ah, ¿saben quién está ayudando por debajera? México. Esa es la nueva chancha a la que le van a jalar todo lo que puedan a México. Sí, señor. Hay tres tanqueros. Escuche bien: tres tanqueros que entre el 14 y el 19 de octubre, dos ya salieron de México y están llegando a Cuba. Hay un tercero que está cargando de 60 mil toneladas de petróleo. Ajá, ah, y los mexicanos aplaudan a Claudia Sheinbaum, aplaudanla. Está haciendo lo correcto, solidaria con la dictadura cubana. ¿Pero dónde está Irán? China ya le dijo: en el pastel, no contés conmigo. Es más, doña Dickel. ¿Será que Juan Coca le va a decir a.? China, que el comunismo es malo, es bueno, cuando China es comunista. Pero China es comunista para reprimir hacia adentro y capitalista, absolutamente capitalista para el mundo. ¿Será que Juan Coca le va a decir algo a China? No, no creo que le, no le quitó el apoyo a Cuba. No, cre, no creo que ese bañado llegue a tanto. No creo que ese bañado llegue a tanto. Pero en Cuba... La situación es caótica, es dramática. Y lo que hacen es amenazar, amenazar y amenazar con represión. Porque es lo único. Si algo que saben repartir es garrote. Garrote a los descosidos y además los amenazan a todo el que proteste. Va a ir preso y lo vamos a, a enjuiciar. Y lo vamos a señalar. Sí, señora, que ahí sí van a morir de hambre. Porque si afuera están muriéndose de hambre, en la cárcel lo van a dejar porque se murió de... No teníamos que darle de comer y se murió porque estaba preso, no habíamos, no habíamos que darle hoy. Todavía ese problema no se resuelve. Y antes de ya está ya está conectando a nadie que la, a Washington, a Abdala, el embajador uruguayo ante el Consejo Permanente, pero antes de ir a, a la entrevista y a la pausa, hoy se conoció en Venezuela que Pedro che, Teyechea, Pedro Teyechea. Quien fue ministro de Petróleo, Industria y expresidente de PDVSA, ay, 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 también ha sido secuestrado por la dictadura, al igual que lo fue Tarek al Aizami y otros personales de la dictadura, demostrando que ahí hay una guerra de lagartos en ese pantano espantosa. Veamos cómo informa de esto la voz de América. Buenos días, ¿cómo están? Sí. La Fiscalía señala a Pedro Rafael Tellechea de entregar el sistema de control y mando automatizado de PDVSA a una empresa controlada por servicios de inteligencia de Estados Unidos. Tellechea había sido removido de PDVSA y nombrado ministro de Industrias el pasado 27 de agosto. En esa ocasión, el presidente Nicolás Maduro elogió su labor al frente de la estatal petrolera Nacional para que lleve su capacidad gerencial y su capacidad profesional a la recuperación de toda la industria. Este fin de semana, Tellechea, de 48 años, informó que dejaba el Ministerio de Industrias por razones de salud. Su cartera fue asumida por Alex Saab, considerado testaferro de Nicolás Maduro, y quien estuvo detenido hasta diciembre de 2023 en Estados Unidos, señalado de lavado de dinero. Mientras tanto, en Venezuela continúa el clamor por la liberación de adolescentes detenidos después de las elecciones del 28 de julio. Sus familiares acudieron a la oficina de la UNICEF en Caracas para exigir, para exigir la libertad de los menores. Hay una guerra de lagartos en el pozo. Hmm. Igualito que allá en Nicaragua hay una guerra de lagartos en el pozo. Ojalá y que se destrocen todos y lo más pronto posible. Ojalá y que, se que esto sea lo más pronto posible. Sí, señor. Vamos a la pausa comercial antes de, venir de, la, de ir a la pausa. Recuerde que don Mario, don Mario Vallecillo, 305, aquí tiene el teléfono, 305-439-6524. -65, Llámelo para que. Adquiera usted su plan de asistencia funeraria Assure for Life, que tiene cobertura en Estados Unidos, Sudamérica, Centroamérica, México y el Caribe, excepto la ruinosa Cuba. Bien. Recuerde que hay varias opciones. Le hacemos énfasis en la de repatriación, que es la opción retorno, para que usted tenga la oportunidad de que, si la muerte alcanza a alguno de sus familiares, yo no lo quiero, ahora, pero hay que estar listo para esto. Si un familiar suyo muere en el extranjero, en cualquiera de los países que tienen cobertura, usted puede repatriarlo porque este ese contrato lo cubre y además todos los gastos de cobertura también allá en Nicaragua del sepelio, entierro, toda la honra fúnebre están cubiertas y un pasaje aéreo para que usted acompañe, verdad, estos momentos de dolor para la familia pero que son tan necesarios para eh, nosotros estar acompañando. A cualquier ser querido. 305-439-6524, el teléfono de Don Mario. Llámelo, márquele. Él está esperando que usted le llame para resolver su inquietud, su problema y que firmen el contrato de su plan de asistencia funeraria assure for Life. Y hágase Patreon, www.patreon.compleca, café con voz. Súmense a la familia de los Patreon. Juntos somos más fuertes. Juntos, <coughs> perdón, rompemos el muro de la censura desde 3 dólares mensuales usted puede ser patrocinador directo de este programa y luchar con nosotros por las libertades en Nicaragua ¿cuántos me gusta llevamos antes de la pausa y venir con la entrevista eh, al doctor Washington Abdala, doña Dickel, Dickel que hemos alcanzado 490, deberíamos de estar arriba de los 500 el fin de semana me los, me los, me los dejó entumidos, parece con el, con el dedito del me gusta, hay que darle me gusta al programa porque con sus me gusta nos ubican siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales. Pausa y ya regresamos. ¿Qué es la familia Multiservices? Somos una empresa que ofrece a todos nuestros clientes una asesoría de confianza para todas sus necesidades fiscales o financieras. Servicios que ofrecemos. Taxes. Cargas de puerta a puerta a Nicaragua, Inmigración, Agencia de Viajes y Paquetes Turísticos. Con 17 años de experiencia sirviendo a toda nuestra comunidad latinoamericana desde cualquier parte de los Estados Unidos en nuestras oficinas de Miami, Florida. Saben, es el mejor sorbo informativo. Dele me gusta, comparta y suscríbase al canal de Café con Voz Nicaragua. Y recuerden que no hay mañana sin café. Las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos. Cada día es diferente. Si sí puedo escuchar tu voz, pero no puede faltar ese ingrediente. Porque es rico probarlo junto a vos. Un buen café. Ay. Es café con vos. Es café con vos.